Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermano. Espero que todos estén bien, espero que todos estén contentos. Bienvenidos a Sumergidos en la Palabra. Espero que todos estén gozosos. Somos los ministros Ismael y Mailem Ares. Estamos aquí en este segmento para seguir y continuar con el Salmo 18, Salmo 18, el que estamos estudiando ahora mismo. Mateo Ay, 18. Padre, Mateo 18. Empezamos mal y que no lo puedo sacar. Así que Dios le bendiga. Así que vamos a ir a Mateo 18 para seguir con el estudio. Así que vamos a ir a estar estudiando Mateo 18. Y así que vayan buscando sus Biblias, sus lápices, sus libretitas de apunte, porque seguimos entonces en la continuación de este capítulo que Cristo nos ha dado. Amén. Y seguimos educándonos y seguimos siguiendo los pasos de lo que Dios nos quiere dar. Amén. Así que somos los ministros Ismael y Mailem Ares. Amén. Y ahora mismo, si usted busca, parados en la Brecha, brecha ministerio parado ministry, en la brecha. si usted busca en YouTube, estamos vivos en Estamos en YouTube. YouTube. Amén. Amén. Estamos en YouTube también. Así que ya por fin tenemos YouTube, así que nos estaban solicitando esto por mucho tiempo. Esperamos que se lo puedan disfrutar en Facebook, YouTube y Instagram. Ahora estamos en las tres plataformas más grandes. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Pertenecemos a la Iglesia Pentecostal, Templo Sinaí, localizada en la 407 Lafayette Street, en Bridgeport, Connecticut. Amén. Y allí nos pastorean José y Lidia González. Allí puedes seguirnos, puedes también buscar la página y en YouTube y Facebook a través de las redes sociales, Iglesia Templo Sinaí Inc. en YouTube y Facebook. También tiene un podcast, The Sinaí Podcast, y tiene una página de los jóvenes en Instagram, The Sinaí Youth. Amén. Así que así lo puede conseguir. Templo Templo Sinaí Sinaí Youth. Youth. Templo Sinaí Youth. Así también los puede conseguir en las diferentes redes sociales. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes. Sabemos que hemos estado lidiando con un detallito en los sonidos y todo eso, pero Y gracias en a el Dios. tiempo también, que Y estamos en el empezando un tiempo, poquito más amén. tarde. Pero estamos bregando con todas estas cosas, estamos poniendo muchos proyectos a la vez y aparentemente el tiempo no va. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Vamos a estar orando para el comienzo y en la continuación de este capítulo para entonces entregarle este segmento a Dios. Vamos a entregar ahora. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado, Padre Señor, de estudiar tu palabra en esta noche. Padre, te pedimos que tú tomes el control de todo lo que vayamos a hablar, Padre, que seas tú ministrando las vidas de aquellos que se conectan y de nosotros también, Padre Señor, habla nuestras vidas, ministra, Padre Señor, guíanos, Padre Señor. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que se van a conectar ahora y aquellos que se van a conectar luego, Padre, que seas tú bendiciendo y bendiciendo a su familia, Sí, Padre. sí. Todo esto te lo pedimos y dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Así que vamos entonces rapidito a Mateo 18. No, si está en Salmo 18, fue que cerró el video antes de que pudiéramos continuar. Así que vamos a ir a Mateo 18 y vamos entonces a estar considerando varios de los versículos. Llevamos ya, esta es la tercera parte. Si usted no ha visto las primeras dos, puede ir a Facebook y las puede encontrar allí. Lamentablemente en YouTube no están. De pronto estamos buscando la manera de subirlos a YouTube para que sí también se puedan beneficiar a través de YouTube. Así que vamos a estar, estamos estudiando el Mateo Mateo. 18. Mateo 18. Y vemos aquí que vamos a hacer a recapitular un poquito, para que podamos entender lo que está sucediendo, amén, y porque llegamos a este punto que vamos a estar en la noche de hoy. Así que vemos que el versículo 1 comienza en el capítulo 18 de Mateo, que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quién es el mayor. O sea, que estaban discutiendo. Si vamos a Lucas, vemos que estamos en Capernaum.
Si vamos a Marcos, vemos que estaban discutiendo a través del camino y vemos que llegan a una casa. Amén. Y así vemos que todas estas cosas van sucediendo y entonces viene este Cristo y esto es lo que motiva a Cristo a entonces a ir en un discurso, en un sermón. Amén. Y vemos que Mateo, el libro de Mateo, es bueno, es recopilando los sermones de Cristo. Amén. Y podemos ver el sermón del monte, el sermón del monte de los olivos, el sermón de los discípulos, hacia los discípulos, el discipulado. Y vemos que también está este, pero casi nunca lo incluyen. Esto es uno de los textos más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque es en relación directa a la iglesia, a la congregación, a la asamblea de Dios. Amén, que todavía no estaba estructurada en este momento, pero ya Cristo estaba estructurándolo, dándole aquí las instrucciones para cómo estructurar una asamblea. Puede ser una iglesia, puede ser un ministerio, puede ser una. La cuestión es que es una congregación. ¿Cómo es que vamos entonces a conducirnos en un grupo que seguimos a un solo Cristo, a un solo Dios, cómo nos vamos a conducir y qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Entonces, pues ellos están discutiendo, by the way, Cristo les está anunciando ya que viene una muerte. Amén. Y se los está anunciando por una segunda vez. Y ellos todavía están discutiendo, ¿quién va a ser mayor en el reino de los cielos? Amén. O sea que ellos todavía estaban buscando quién era el que se iba a sentar al lado de Cristo, o al lado del Padre, o al lado de. Y entonces vemos que Dios, Jesús, hace algo bien inusual. Amén. ¿Qué es lo primero que hace? Llama a un niño y lo coge y lo siente. Y le dice, y estas palabras de cierto os digo, en el versículo 13, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Y cuando vemos aquí la palabra, si no os volvéis y hacéis como niños, vemos esa palabrita ahí como, no es que nos hagamos infantes o nos volvamos inmaduros. No es lo que está diciendo, que es que nos devolvamos ¿qué? Dependientes de Dios. ¿Ok? Y entonces estamos viendo aquí que Cristo entonces lanza este sermón en forma de enseñanza. Entonces va a esta disciplina que se llama humildad. Amén. Y vemos que entonces Cristo dice, ¿okay? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y vemos que Cristo está diciendo, cualquiera que obedezca como este niño. Que cuando él dio la orden, él vino. ¿Y vino sin qué? Sin pelea. Vino sin tapujos. ¿Por qué? Porque el niño sabía que la persona que lo estaba llamando lo podía proteger. Una persona de confianza, es una persona que lo puede proveer, es una persona que le puede dar albergue, una persona que le puede corregir. Amén. Es una persona de respeto, es una persona que lo mira con atención, es una persona que lo mira como un modelo. Amén. O sea que estamos viendo que cuando Cristo dice que ser como un niño, no es que te vuelvas a la infancia, no, está habla simplemente que cogiendo a este niño para hacer un simbolismo de cómo debemos ser ante la sociedad. O sea que cuando él dice ante la sociedad cristiana, lo que quiero decir, adapta a la congregación, cuando a usted le den una orden en la iglesia, o cuando usted le den la orden en cualquier lugar, en su trabajo, en whatever, usted tiene que hacerlo como un niño. ¿Amén? Usted tiene que ser esa persona obediente. ¿Ok? Entonces vemos este capítulo que se va dividiendo en diferentes lecciones. Entonces empieza a dar órdenes de cómo se debe tratar a un niño y cuáles son las necesidades de este niño. ¿Ok? O sea que vamos rápido y dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que le está diciendo que ese niño representa
su ser. Se representa a una persona que es pobre, que tiene necesidad, que tiene varias cosas, que tiene un problema que hay que resolver. Y si usted lo recibe, o sea que cuando dice que lo reciba, que le está diciendo, si usted lo disipula, amén, usted me está, lo está recibiendo como si fueran a mí. ¿Ok? Que no hay diferencia, si eso es lo que está tratando de decirle Cristo a los apóstoles. Le está diciendo, ustedes no tienen diferencia cuando viene a espiritual, porque eventualmente todos somos, ¿qué? Niños en Cristo Jesús. ¿Amén? En el sentido de que el Padre nos ve así, sí, siempre. Y nos ve que necesitamos protección, necesitamos provisión, necesitamos que nos corrijan, que nos dirijan. ¿Amén? Y nosotros vemos a Dios como la persona que va a resolver todos estos problemas. ¿Amén? Así que Cristo entonces se lanza en este sermón diciendo, ustedes necesitan humillarse. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Y va estructurando el cuerpo eclesiástico, el cuerpo de la iglesia. Y para los que no saben, esta es la segunda vez que se menciona, se va a hacer mención de la iglesia aquí, la primera siendo en el capítulo 16, y ahora esta va a ser la segunda. Amén. Así que vamos entonces un poquito más adelante. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor de fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y en estos pasos nos quedamos la semana pasada buscando cualquiera, cómo son, cómo nosotros hacemos caer un creyente, cómo hacemos caer un creyente y cuáles son algunas de las cosas que hacemos o que vemos a través de las congregaciones que está pasando. Amén. Y entonces, hicimos también la comparación, perdonando que te interrumpes, Mar. Estamos hablando también que cuando se habla de niños, estábamos hablando de alguien que viene nuevo a la iglesia, uh-huh, que es un niño todavía en las cosas espirituales. Y aquellos que estamos un poquito más maduros, pues tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, cómo, uh-huh, le hablamos, qué le decimos, ¿verdad? Uh-huh. Pero también hablamos que no solamente es hacer caer a estos pequeñines, ¿verdad? A estos niños que acaban de convertirse, perdón, sino también hay personas que están puestas para ser piedra de tropiezo. Hay personas que ese es su trabajo. Pero también hablamos de que lo que decía en el versículo 6 que leíste, ¿verdad? Que cualquiera quisiera tropezar a alguno, era mejor mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese lo profundo del mar. Amén. Pero también leímos más adelante, déjame buscarlo aquí. ¿Dónde es? Ok, en el 7, perdón. En el versículo 7, o sea que es necesario, los tropiezos son necesarios. Esa persona que usted dice, Dios mío, pero que me hace la vida imposible, es necesario. Es necesario para usted crecer. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que lo que hablamos también fue que teníamos que estar pendientes a nosotros los que somos cristianos y que llevamos ya tiempo, no hacer caer ni a los pequeños, ni a los que ya llevan tiempo en la iglesia. Que seamos, en vez de hacer tropezar, que podamos edificar y ayudarle. Y si tienen alguna duda, nosotros poder, ¿verdad?, contestar esa duda, si no conducirlos a que vayan a otro líder. Amén. Dios te bendiga, María Báez. Dios te bendiga, María Báez. Ahora tenemos otra publicación diferente, otra aplicación, perdón. Aplicación. Y no podemos ver quién está conectado, pero si usted está ahí, ¿verdad? Escríbanos en el chat. El chat sí lo podemos ver. Así que vemos que entonces que Cristo se lanza en esta inspiración de Dios, del Espíritu Santo, y va entonces diciendo, cualquiera que haga tropezar a estos pequeñines, es mejor que sufra una muerte y muerte de criminal, porque usualmente cuando los romanos
Dios te bendiga, Nelson. Amén. Los romanos, si ustedes lo sentenciaban a muerte, esto era una de la sentencia, una de la forma de que ellos te sentenciaban, te Castigo. amarraban de los castigos. Si era de muerte, sabes que te iban a amarrar, te iban a tirar en el mar y down you go. Y ahí era donde te iban a sentenciar. Pero dice entonces el 7, lo que estaba leyendo Mailén, ay del mundo y por los tropiezos. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo en esto también? Él está diciendo, el mundo nos va a hacer tropezar. El sistema de Satanás nos va a hacer tropezar, porque ese es el mundo de Satanás. Ese es el mundo que él tiene un sistema puesto para hacer caer o no dejar ver a Dios. Amén. Y entonces nos separa de lo que Dios hace. Amén. Y tenemos que tener en cuenta que el mundo es el sistema de Satanás. Y entonces ves como que Cristo dice, ay. En inglés tú escuchas y está en inglés dice, wow, pero significa terror. ¿Ok? Ese ay lo que significa es que es juicio. Que es lo que está diciendo. Ay del mundo y por los tropiezos. ¿Por qué? Porque ellos le van a hacer, la sentencia va a ser la piedra de molino de asno. Amén. Va a ser una sentencia de muerte eterna, de separación completa, de infierno. Amén. Por eso es que dice ay. Y entonces dice ay del mundo por los tropiezos. Mira, el mundo ya nos va a hacer caer, pero esto no puede estar pasando dentro de la congregación, que eso es lo que le está diciendo. Esto no puede estar pasando dentro de la congregación. Y entonces por eso es que vemos muchas veces que la gente de afuera dice, ah, yo no voy para la iglesia porque hay un chorro de qué. Hipócrita. Hipócrita. Amén. ¿Por qué? Porque aquella me miró de tal forma, me dijo aquello. Que todo es yo, que whatever, porque se les olvida que todos los cristianos tenemos necesidades también. Todos somos un niño aquí. Estamos todos siendo tratando de ser guiados a través del Espíritu Santo. Así es que estamos tratando de seguir hacia adelante, de que Dios nos guíe, pero también tenemos un mundo que nos va a hacer a tropezar, que nos va a hacer la vida de cuadritos, que van a poner leyes en contra de la iglesia, y ay del mundo por sus tropiezos. Pero también, Ismael, hay que ser realista que hay personas que son tropiezos, que están en la iglesia, Exacto, y ahí ¿verdad? Que no entonces viene están algo. dispuestos a ser como niños y no quieren cambiar, Exacto. punto y se acabó. Y simplemente eso es lo que ellos están destinados a hacer tropiezo, porque también estudiamos en el estudio pasado que el tropiezo lo que va a hacer es poner en la luz. ¿Quién es el que está firme? Y eso está en un versículo más adelante. Así que vamos a ir ya mismo ahí. Entonces, porque estamos repasando un poquito. Entonces, pues vemos todas estas cosas. Y entonces vemos que entonces Cristo está estructurando la iglesia porque tú no puedes vestir algo que no tiene cuerpo. Y eso lo explicamos la semana pasada. Y él está aquí haciendo una estructura, haciendo el esqueleto para que le podamos poner forma. Estaba tratando de ponerle un vestido. Estamos tratando de vestir esta doctrina que él está enseñando a la iglesia. Amén. Y entonces, pues, el problema es que muchas de las iglesias hoy día no tienen la estructura y por eso es que el mundo nos visualiza como un hipócrita. Porque queremos hacer, pero está todo el mundo corriendo como hormigas locas. No tenemos una estructura, no tenemos una organización. Amén. Y eso también se lo debemos a las cosas del mundo, a muchas también de las personalidades que tenemos, a cosas que vienen del mundo, que traemos del mundo. Y mucho eso tiene que ver con eso. Amén. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Que como no tenemos esta organización, entonces, pues, le decimos a la gente, ah, somos cristianos, pero no enseñamos que de verdad lo somos, no lo tenemos en organización, no lo tenemos en nuestra disciplina, no lo tenemos en nuestra estructura. Lo hablamos, pero no lo vivimos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. ¿Por qué? Porque esto es uno de los pasajes más difíciles de aplicar en la Biblia y es el más fácil de entender. Es el versículo más fácil de entender en la Biblia, pero el más difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque entonces este versículo que te va a dar unas instrucciones de cómo confrontar. ¿Cómo confrontar qué? El pecado dentro de la iglesia. Y es, mira, y usted puede leer este versículo y todo el mundo le va a decir, si usted predica esto, va a vaciar la iglesia. Pero el que no lo dije fui yo, lo dijo Cristo. El que puso la estructura fue Cristo. Entonces el mundo dice, pues no me digas que tú conoces al médico, enséñame lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo el médico por ti? Y por eso es que nos dicen hipócritas.
¿Por qué? Porque sí, hablamos de las cosas que Dios hace y hablamos de las maravillas que Dios hace, pero entonces, pero cuando nos comportamos, dice, no cuadra con lo que tú estás diciendo. Y por eso es que tú ves muchos cristianos que en el va y ven. ¿Por qué? Porque no tienen esta estructura, una estructura que vino de Cristo. Y mira, no le miento, a mí se me hace difícil seguir este texto. Pero también es el texto que más he estudiado. Y es un texto que siempre que lo leo, y siempre que lo trato de llevar, y siempre que trato de explicarlo, y siempre que hago la pregunta, mira, este es este texto, esto es lo que dice. Sí, tú has visto a alguien que lo aplica y vemos el gran qué, la gran contestación universal. No. No lo aplicamos. Ah, pero ¿por qué? Ah, porque se nos vacía la iglesia. Y es un texto molestoso. Un texto que no lo hablan mucho en la iglesia. Lo pican en cantito, pero no lo hablan mucho en la iglesia. Y así que, por eso es que hoy lo estamos aquí estructurando. ¿Para por qué? Para que todo el mundo esté de acuerdo y todo esté claro de que esto lo dijo Cristo. Esto no lo dije yo, esto no lo dijo Maylene, esto no lo dijo más nadie, esto lo dice Cristo. Amén. Y entonces dice, ay del mundo por sus tropiezos, pero es necesario que vengan los, ¿qué? Los tropiezos. Pero ay de aquel hombre, ¿por quién viene el tropiezo? Y entonces, ¿cómo usted hace tropezar a un cristiano? Al niño de esto. Y entonces nos quedamos que lo primero era, esto no está en un orden así este es el orden en cómo se hace. No, esto es un orden en que simplemente encontramos varias cosas en varios comentarios y los pusimos más o menos aquí en orden como lo vimos y fue en el orden que lo encontramos, ¿ok? No es que hay un orden necesario de cómo es que usted no puede hacer tropezar a un cristiano. Y vimos que el primero era enseñar o demostrar, lucirse la libertad de más. O lucir una libertad delante de las personas nuevas, de los neófitos, de las personas nuevas, los convertidos nuevos. Y entonces pusimos el ejemplo que quizás una persona en este tiempo en el que Cristo está hablando, compraba comida y compraba carne en el market, en el mercado. Y entonces cuando se convirtió, pues se le hacía difícil comer de esa carne, porque sabemos que esa carne era ¿qué? Era dada a los ídolos de los paganos, y entonces lo que sobraba se vendía en el mercado. Y entonces usted tiraba una fiesta y de repente invitaba a esta persona nueva para que disfrutara con usted. Y entonces vemos que la persona dice, ay, qué rica la carne, pero ¿de dónde la conseguiste? Y usted le dice, ah, la conseguí del mercado porque es donde tiene los mejores precios. Y usted como un cristiano ya de tiempo o maduro en ese sentido, ve que la persona va a reaccionar, ay, yo no puedo comer esta carne porque es dedicada a ídolos. Y usted le dice, mira, yo gasté mucho chavo para esto y puse mucho esfuerzo, cómete la carne y mira, No hagas tanto show de por esto. Y usted lo que le está enseñando como un cristiano maduro, un cristiano de tiempo, un cristiano que lleva tiempo en la iglesia, a las personas nuevas que violen su conciencia. Que se vayan en contra de lo que ellos entienden. Y eso usted no lo puede enseñar. Eso lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Si la persona no lo quiere comer, no lo juzgue. Porque acuérdate que usted también estuvo ahí. Usted también tiene debilidad, y usted también, el que no tiene dinga, tiene mandingo. Usted también que cojea en otra área. Amén. Así que no obligue a la persona no. Si ve que la persona está incómoda con la libertad que usted tiene, porque todos somos. Mira, esto no es para nosotros nada. Los ídolos son nada para nosotros. La carne no es nada para nosotros. Simplemente es un alimento. Pero no lo obligue a comérselo. No lo obligue. Amén. Y todas esas libertades, mira, hay muchas libertades que tenemos, hay muchas iglesias que usan que si pantalla, que si ponen tatuaje, que si ponen pantalla en todos lados, y que predican en tichel y todas esas cosas. Mira, hay gente que no cuadra con eso. Y simplemente, mira, no. No. Amén. Y si usted no quiere, y hay gente que, mira, yo me quiero poner un pantalón o yo me quiero poner una falda, mira, y si usted es un cristiano, dije que el Espíritu Santo haga el cambio en la persona. No fuerce ni tuerza nada, porque usted también es un niño como esa persona. Porque usted también tiene debilidades. Amén. Porque somos todos libres en Cristo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad cuando el Señor alaba a Dios, sucede en cosas. Así que
sigue orando por esa persona y mira, busque una forma de acomodar a la persona, o sea, llevar las cargas de los nuevos, llevar las cargas de los débiles, o sea, que tenemos que tenemos que entenderlos, ¿ok? Entonces, lo otro es no compartiendo socialmente con ellos, no dándole un lugar especial en su vida. Entonces, vemos que Santiago hace alusión a esto, en que no hacer excepción de personas, si la persona es rica o pobre, de clase social o no es clase social, ¿amén? La otra es negando a los necesitados. Si usted tiene y no le dan los necesitados, también. ¿Amén? También es una forma de hacer caer a los pequeños. Ah, yo tengo, pero yo no le voy a dar eso porque no me cae bien. No, porque es feo, porque tiene la nariz grande, porque es negro, whatever it is. No le voy a dar porque todavía sigue pecando por ahí. Y yo no voy a... ¿Me entiende? Y yo estoy diciendo también porque yo he pasado por estas etapas también. Yo también he pasado por aquí. Alegrarse de la caída de un hermano. Eso no lo habíamos hablado. Ok, pues está bien. Pues, ese es el punto de hoy. Ese es el punto de hoy. Aquí es donde entonces vamos a empezar. Alegrarse por la caída de un hermano. Que algunas veces decimos, yo sabía. Yo te lo estoy diciendo que no estaba. Alegrarse por la... Mira, yo no te quiero decir nada. Así empieza la conversación. Yo no te quiero decir nada, pero yo vi a fulano haciendo esto y esto y esto. Y tú verás lo que va a pasar. Y ves que cae el hermano. Te lo dije que iba a caer. Te lo dije. Y entonces, ¿qué es lo que tú estás creando aquí? Estás creando que una superioridad sobre esa persona. Tú estás creando una superioridad de que es más santo, que estás haciendo, y se nos olvidó que somos niños, que tenemos que aceptarlo como niños, tenemos que usarlo como niños, tenemos que nosotros pasamos a restaurarlo como niños. ¿Amén? Espiritual, no como, ¿sabes? Con paciencia, tenemos que ir enseñando, estructurándolo, porque es una persona que no tiene estructura. ¿Amén? O tenía algo que no sabe. Mira, muchas veces que no sabe. ¿Amén? Que no sabe que eso está mal. Mira, no sabía. Estamos hablando de personas que son niños, que son nuevos creyentes. Nuevos creyentes, no niños físicamente. Estamos hablando de alguien que lleva años en la iglesia, o que tiene conocimiento y sigue pecando deliberadamente. Sí. Usted le va a ayudar y le va a tratar de restaurarle. Exacto. Pero está de la persona si quiere recibirlo o no. Pero eso todavía no está en este capítulo. Exacto. No estamos hablando del que lleva tiempo en la iglesia y quiere pecar deliberadamente. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de alguien que es nuevo, que no tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Y que nosotros a veces, un ejemplo, una persona viene nueva y tienen un problema desde que fuman. Y entonces nosotros, en vez de ayudar o buscar una palabra y decirle, mira, esto es lo que dice la palabra del fumar o algo, nosotros le juzgamos porque están fumando. Ah, pero tú vienes a la iglesia y después vienes y te metes 10 cigarrillos, ¿qué rayo Dios te va a libertar? Esa no es la forma en la que debemos conducir. O tú estás endemoniado. Tú no sabes eso. O sea, tenemos que medir nuestras palabras. Porque entonces eso puede hacer, como dice la palabra, lo dice que nuestra lengua es peligrosa. O sea, nosotros tenemos el poder de dar vida, pero tenemos el poder de dar muerte también. Y más cuando son unas pequeñines, o sea, que ellos no tienen esa fortaleza, o a lo mejor no aguantan. Y como dijimos en el programa anterior, muchos de ellos vienen sensibles, heridos. Muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y vienen de otras iglesias heridos. Por eso mismo, porque los hieren en otra iglesia. Y entonces cuando vienen, a veces dicen, ok, pues voy a ir a esta iglesia a ver. Y los tratan igual, entonces no quieren regresar. Porque vuelven otra vez. Y es que a veces, y no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos con la intención. Pero por eso es que se trae este estudio, para nosotros analizar... ¿Cómo es que le estamos hablando a los niños? ¿Cómo le estamos hablando a los nuevos creyentes? ¿Cómo nos estamos dirigiendo a los demás? Amén. Porque muchas veces herimos a los nuevos creyentes. Y a veces ni abrimos la boca, solamente con nuestra mirada o con una acción. Porque a veces
también tenemos la tenemos y no, nos estoy incluyendo. Sí. Tenemos la mala costumbre de que viene, Dios te bendiga, Zaira. Tenemos la mala costumbre de que viene una persona, ¿verdad? Nosotros pertenecemos, perdón, a una iglesia, ¿verdad? Que no usamos pantalón, ni usamos maquillaje, ni pantalla, ni nada de eso, ¿verdad? Y viene una persona recién convertido o no se ha convertido, viene visita y viene una mujer, vamos, ¿verdad? Maquillada, viene con su pelo pintado, qué sé yo, los colores que se usan ahora, usa pantalones, y nosotros en vez de darle un buen welcoming, una buena bienvenida, nosotros lo que primero hacemos es mirarlo de arriba abajo. Y entonces empezar, ay, Dios mío, mira. Igual que si viene un homosexual, nos les quedamos mirando, ay, Dios mío, mire que lo... Al contrario, nosotros debemos hacerle sentir que se sientan bienvenidos, que quieran volver. Nosotros muchas veces queremos hacer el trabajo que le toca a ti, que le toca a Dios, perdóname. Y no es a nosotros que nos toca cambiar las personas. No es a nosotros, nosotros no podemos obligar a nadie. El Espíritu Santo que mora en nosotros, y por el ejemplo, y como tú decías ahorita, por lo que nosotros vivimos y lo que aplicamos en nuestras vidas, es que otros van a ver ese ejemplo. Y el Espíritu dice que cuando tú conoces la verdad te hará libre. Entonces, si un homosexual o una lesbiana o una persona que viene del mundo viene así y usted le recibe con esta arrogancia de que usted se cree el más espiritual y quiere reprenderlo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está donde esa persona puede ser restaurada? A veces ya van al frente y aceptan a Cristo y están esos primeros días viniendo y llevan un tiempo. Pero nosotros a veces con nuestras acciones los matamos porque entonces decimos, no, ese no va a cambiar. Si se está volviendo otra vez para atrás lo mismo. Y volvemos y decimos lo mismo, no estamos hablando de creyentes que llevan tiempo y que, ¿verdad?, pecan deliberadamente. Estamos hablando de personas, niños espirituales. Amén. Entonces vemos que Cristo está aquí enfocándose en estas cosas y estamos dando simplemente una lista sencilla de lo que es. Entonces vemos a Gálatas 6:1-3. Sí. Vamos a leer. Eso es lo que estamos hablando, de alegrarnos por la caída de un hermano. Amén. Y Gálatas 6. Del 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevarlo uno de las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? ¿Que lo corrijamos con qué? Pablo, perdón, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que lo corrijamos con restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Con qué? Con compasión. Mira, y considerándose a uno mismo. Mira, usted pasó por ahí y usted sabe lo que es estar ahí, en esa posición. Ah, quizá usted no era homosexual, pero mira, usted también, o quizá era un alcohólico, un mujeriego, lo que no tenía dinga, tenía mandinga. Usted sabe que ser un pecador. Porque llegaste a un punto. Muchas veces pensamos que porque son homosexuales, es un pecado bien grande. Mire, el usted ser un bochinchero también es el mismo tamaño de pecado. Pecado es pecado. Exacto. No hay un pecado más grande que el otro. Así que Cristo lo que está poniendo es que aquí que es pecado. Punto, ¿verdad? No dice cuál es el pecado específico, no está especificando el pecado. Está diciendo el pecado es lo que ¿qué? Es la piedra de tropiezo. ¿Ok? Y eso es lo que le está diciendo, el pecado es la piedra de tropiezo. ¿Ok? Y vemos que también que a Pablo también aquí está explicando en el 4. En el capítulo 4, el versículo 12. Gálatas 4, 12. Uh-huh. Y dice. Y el 13. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo,
os anuncié el evangelio al principio. Y dice que esto, ¿por qué Pablo está diciendo esto a los Gálatas? Le está diciendo esto a los Gálatas porque él tenía un sufrimiento de un padecimiento en los ojos. Amén. Él tenía un padecimiento también por los cantazos que había cogido, por los azotes que había cogido. Entonces, cuando te ibas a los Gálatas, había un baño público donde se metían y habían aguas calientes. Y entonces tú te quitabas la ropa, en los tiempos esa era la costumbre, y te metías. Y entonces, cada vez que él se quitaba la ropa, se le notaban las marcas, se notaba el padecimiento que él tenía, se lo veía todo lo que estaba haciendo. Amén. Y entonces, pues, la gente decía, uy, este está enfermo. ¿Y qué está diciendo? Era castigo de Dios. Le estaban señalando. O sea, como le hicieron a Job, que le decían, algo tuviste que haber hecho. Esto es Dios haciendo justicia. Mire, mi gente, usted no sabe. Usted no es más espiritual que nadie. Usted, cuando se convirtió, usted no le salieron alas. Usted no es más santo que el Papa. Así que no se ponga que en esa situación donde, porque tiene una enfermedad, o porque tiene una condición, o porque tiene... Usted no sabe. Usted no entiende, quizás que una condición genética, que usted no lo sabe. Lamentablemente hay condiciones genéticas que, mira, hacen una mutación en el cuerpo. ¿Okay? Algo cuando vamos a decir alegrarse por la caída de un hermano, una forma en la que a veces hablamos es que decimos, yo no me alegro por lo que esté pasando, pero... Eso es lo que se merece porque que nunca se arregló. No se merece. Yo no me alegro por lo que le esté pasando, pero debido a cómo se estaba conduciendo. Exacto. O sea que, y todos caemos a veces en este lenguaje, porque muchas veces yo soy culpable. Sí. Somos culpables. No podemos, ¿verdad?, decir que no. Muchas veces decimos, pues, está pasando eso porque quiere. Porque no cambia. Pero, ¿cómo podemos entonces nosotros ayudar en vez de expresarnos así? ¿Cómo podemos cambiar esa forma de expresarnos y restaurarle? Amén. Amén. Entonces, vamos entonces al otro punto. El otro punto sería, vamos a estar avanzando cuando un poquito corrigen. Más. Cuando nos corrigen. Eso es una forma de hacer caer a un hermano, a uno de los nuevos. Amén. Que el hermano lo pilló, ¿qué? Lo pilló en un desliz. De lo que yo haciendo algo y lo corrigieron. Y usted lo cogió y le dice, ahora es el más que sabe, ahora es profeta, míralo. Eso es una forma de acercar a un hermano. Tú creerte superior porque te corrigieron. Y vemos que esto te pasó ¿qué? A Pablo y a Pedro. Ciertamente, Pablo era potente y era fuerte en el evangelio, pero no era más fuerte que Pedro. Y como quiera tuvo que ¿qué? Tuvo que corregirlo. ¿Por qué? Porque estaba picando fuera el hoyo. Y él lo vino y lo corrigió. Mira, tú no puedes estar haciendo estas cosas. ¿De qué Pedro se enojó? Pedro se enojó. Pedro se enojó. Pero cuando vamos a la epístola de Pedro, él dice, como mi amado hermano Pablo predicaba. Lo quería como un hermano amado. Amén. Y ciertamente, mira, nosotros hemos pasado por esto también, que hemos corregido gente. Y nunca volvemos a saber de él. Y esta es una de las formas más tristes. Y ha sido privado. Todas estas cosas han sido privadas. Esto nunca ha sido llevado al ojo público. Nunca ha sido llevado. Nunca sabemos más de ellos. Como si nos debieran chavos. Amén. Y es triste. Porque entonces no es como un niño. Entonces tú eres un adulto. Tú eres una persona independiente. Y un niño es dependiente de Dios. Independiente de un guía. Amén. Y que uno no se lo sabe todo. No. En todo tiempo, no importa dónde usted esté, en qué posición usted esté, los mismos pastores, los mismos ministros, ¿verdad? Cuánto tiempo usted lleve en la iglesia. Siempre necesitamos la corrección. Y si usted no está dispuesto a recibir corrección, pues entonces hay un problema. Sí, no estamos diciendo que usted no va a estar alegre cuando lo corrigen, porque a mí, yo te puedo asegurar que yo no, alegre no me pongo. Alegre no me pongo, y no podemos ser hipócritas con esto, tú sabes. A mí no es que me encanta, mira, estamos haciendo esto mal, no, a mí no es que no me encanta. Pero, mira, cuando llego a mi casa y pego a qué, a reflexionar, empiezo a meditar, empiezo a, mira, está bien, tengo que pedir perdón. Y un verdadero amigo,
Mal, hay que ser realista. Una persona que quiere lo mejor para usted, lo va a conseguir. Le va a dar buen consejo. Le va a dar un buen consejo. Aunque usted se moleste, aunque pase lo que pase, es como usted lo reciba. Exacto. Si usted, ¿verdad? Quiere recibir esa corrección, usted la va a recibir. Amén. Y si no, pues entonces va a pasar, ¿verdad? Que se aleja y es triste, ¿verdad? Pero debemos estar en esa posición porque cuando somos como niños recibimos la corrección y nos volvemos obedientes a esa corrección. Amén. Amén. Entonces, otra de las que vemos aquí, porque es joven. Ah. Y vemos eso en 1 Timoteo, creo que es 4:12. Ninguno tenga un poco que tu juventud. Porque es joven. Ah, no, yo no le voy a hacer caso a ese muchachito porque es que eso es joven. Ese, mira para allá, no sabe ni lo que está diciendo. Ese capítulo no tiene que ver nada de eso. Que siempre, como siempre me dicen a mí, tú estás malinterpretando ese versículo. Y yo, ok, pues estoy malinterpretando entonces. Estoy malinterpretando a todos los que comentaron sobre esto también. ¿Me entiendes? Y entonces vemos, porque tú no tienes estudio. Esa es otra manera de hacer caer a la persona. Porque no tiene título. Porque no tiene escolaridad. Porque nunca fuiste a la escuela. O porque no tiene un estatus social. Entonces estoy tratando de avanzar un poquito. Y dice el otro que la otra forma también de hacer caer y es tomar ventaja de. Para el beneficio propio. Para un beneficio propio. Tomar ventaja del neófito, de la persona nueva, ¿para qué? Para un beneficio propio. Los de 100, los de 20, todas estas cosas. Usted sabe. Y dice 1 Tesalonicenses 4:6. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:6. Primera de Tesalonicenses. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y no nos ha llamado Dios a que a inmundicia, sino a santificación. ¿Sabes? Dios no hizo esto, ¿sabes? La congregación se hizo para ayudarnos unos a otros. Uh-huh. ¿Okay? Y esto es lo que está estructurando Cristo. No lo está estructurando más nadie. Cristo es el que está estructurando la iglesia. Y entonces vemos que estos son varios de los ejemplos de por qué. ¿Por qué no podemos hacer tropezar a los... o cómo hacemos tropezar, mejor dicho. De cómo hacemos tropezar a uno de estos niños. Y tenemos que verlos que todos nos tenemos que recibir como niños. Ustedes los niños que se abrazan, que se gozan, que pelean ahora y ahorita están otra vez jugando. Mire. Que la vida sigue, son humildes, son que necesitan protección, necesitan que alguien los abrace, necesita que alguien los ayude y los guíe. O sea que no podemos dejar que nosotros, nuestro yo, tumbe a uno de estos jóvenes, o tumbe a uno de estas personas, o tumbe a uno de estos niños espirituales, porque entonces nos estamos enganchando a la piedra de molino de asno. ¿Ok? Así que tenemos que tener en cuenta de cómo entonces nosotros nos comportamos con los otros creyentes. Tenemos que tener en cuenta de cómo nosotros nos comportamos con los nuevos. Tenemos que tener en cuenta de nuestra actitud. Es como, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado que un nuevo creyente, usted lo oye la forma de hablar, muchas veces usan palabras malas. Uh-huh. Y ellos se dan cuenta y dicen, ay, perdón. Por la reacción. Pero si usted fuera otro, usted dice, ay, Dios mío, nena, lávate esa boca, ¿verdad? Pero nosotros, siendo maduros, nosotros, por lo menos de la forma en que yo he respondido, digo, no te preocupes. Eso es algo en lo que Dios va a bregar contigo. No podemos alarmarnos. Ay, Dios mío, mire, usted estuvo ahí, a ver, dese en el dedito pequeño del pie. Cuando usted como retumba todo el cuerpo. A ver si usted no se le sale, porque un aleluya no se le va a salir. Eso, no me mienta porque no se le va a salir el aleluya. Sí, lo pone a brincar. Entonces nosotros salimos de ahí, pero no podemos entender en la situación en la que ellos están. También me ha pasado que me dice,
Ay, yo tengo un montón de tatuajes. No me vaya a juzgar. Mira, eso no tiene que ver. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Mi respuesta fue eso, fue. Mi esposo tiene tatuajes. Y Esa no fue su porque vida pisada, pasada. vaya palabra. Es que esto me confunde. Perdón, hermano, que con tanto error, porque es que como esto repite, lo que yo estoy diciendo me confunde un poquito, es lo que Entonces, me acostumbro. Pero esas son cosas, ¿verdad? Que uno, que ya es más maduro espiritual, uno puede buscar la forma de manejarlo. te Dios te bendiga, bendiga, pastora. pastora. Son cosas que uno aprende a manejarlas. ¿Sabes? Pero no podemos coger a esa persona y Y a machacarla, o machacarla. porque venga con un montón de pantallas. Yo tuve una clase de los niños, ¿verdad? Que tengo, y estábamos hablando del peer pressure, de la presión de grupo. Y por lo menos yo puedo decirle a mí que cuando yo era más joven, y no me estoy saliendo del tema porque lo que voy a hablar, ¿verdad?, es con el mismo tema. En relación a lo de los tatuajes y eso, y de la forma física que las personas se ven, yo salí de ahí. Yo no tengo tatuajes, pero yo sí, cuando era joven, yo tenía pantallas. Tengo tres rojos en cada oreja. Tenía uno en la ceja, tenía uno en la nariz, uno en la lengua, uno en el ombligo. Usted imagínese donde usted se puede poner pantalla, Maylen tenía pantalla. O sea que yo no puedo, si una persona viene donde mí, viene a los caminos del Señor y viene con todo esto, yo no puedo juzgarle porque venga así. Yo sé que Dios puede Te quita todo, libertarle y acepta. quitarle todo eso. Mira, gracias. La gloria es de Dios. Yo no uso nada de eso ya, ¿verdad? Dios me libertó de eso. No le salva ni condena, ¿verdad?, que usted use sus pantallas normal, porque hay personas, iglesias que usan eso. No estamos hablando de esa doctrina ahora, pero a lo que me refiero es a lo que se está moviendo. Estas personas que son niños que vienen, y si nosotros nos ponemos, no, que tú te tienes que quitar esa pantalla, que tú te tienes que cambiar el color del pelo, mira, eso lo hace Dios. El pelo, yo me lo pinté, yo no sé ni de cuántos colores, rojo, rubio, yo tenía. Para los que me conocen de hace tiempo, saben que lo que yo estoy hablando es realidad. Y Dios hizo el cambio. Dios bregó conmigo poco a poco. Amén. ¿Sabes? Y son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo le hablamos a estas personas, a estos nuevos creyentes? Poniéndonos a nosotros mismos, como decía el texto bíblico, Como teniéndose en ejemplo, consideración usted mismo, porque usted mismo salió de ahí. si usted es sincero con usted de verdad, y usted le pregunta, hacen esta pregunta: ¿quién es la persona más pecadora que usted conoce en su vida? Si usted es sincero de verdad, usted va a decir: yo. No es Hitler, no es Mussolini, no es ninguna de esta gente, yo. No es el hermano, no No es es la hermano, no es hermana. hermana, no, yo soy la persona más pecadora que yo conozco. ¿Por qué? Porque yo sé lo que yo hice. Porque estas son las cosas que hemos dicho aquí, pero hay muchas cosas que no se dicen. Que no se dice, exacto. ¿Ok? Y usted sabe de lo que usted ha hecho. Por lo que Dios ha bregado con usted. Y usted sabe de dónde usted ¿De vino y a dónde? dónde usted está. Hay un gran cambio que usted no pudo hacer, sino que Dios lo tuvo que hacer a través del Espíritu Santo y de la muerte en la cruz de Cristo y resurrección. Y vemos que Dios, Cristo aquí, está dando qué. Está siendo bien fuerte con las palabras que Él está diciendo. Él está diciendo: hay aquel, hay del mundo y sus tropiezos. Por los tropiezos. El mundo tiene tropiezos, pero que hay de aquel hombre que haga tropezar a uno de estos niños. Que está, ¿sabe? Él está haciendo dos referencias. Mira, los hombres del mundo, las mujeres del mundo van a hacernos tratar de tropezar. Pero hay del hombre que esté dentro de la iglesia que haga tropezar a uno de estos pequeños. ¿Ok? Y dice: si tu ojo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser de qué echado al fuego eterno. Dice gaena, esa es la palabra, gaena, que está usando Cristo. Está hablando de ese fuego que consume. No está hablando
de Seol, no es el mismo. La palabra infierno es el mismo, pero no es la misma connotación. Está hablando de Gaena. Amén. Y si tu ojo te es ocasión de caer, mira, sácalo y échalo de ti. Mejor te deja entrar sin un ojo en la vida que teniendo los dos ojos y echado al infierno de fuego, que es el infierno que estamos hablando. ¿Qué te está diciendo? Está haciendo una hipérbole, está haciendo que una exageración. Mira, tienes que hacer un qué, cambio extremo. Tienes que hacer un cambio de mentalidad extrema. Mira, tienes que cortar con lo que te está haciendo caer. Ese es el punto de ese versículo. Es fácil de entender, es fácil de decirlo, es fácil de predicar. No es tan fácil de ejecutarlo. Porque muchas de esas cosas, ¿a quién le gustaría arrancarse un ojo? ¿Qué le está diciendo de cosas preciadas? Está diciendo, lo usualmente lo que te hace caer es una de las cosas que cae, que tú le estás arraigada a esa cosa. Estás arraigada a ese ídolo, estás arraigada a ese hombre, estás arraigada a esa mujer, estás arraigado a esa persona que, mira, te está tumbando. Y eso es lo que te está diciendo. Tienes que hacer un cambio extremo. Las personas que están alrededor tuyo, hay que empezar a limpiar. Las personas que antes van a ser tus amigos, mira, no van a ser tus amigos cuando te conviertas. Bien pocos se van a quedar. Bien poco, y yo diría hasta cero. Porque hay muchos de los amigos que yo tenía, que era cuando yo estaba en el mundo, eran el vacilón de la vida. Yo me convertí y no hay ni uno. No hay ni uno. Mis amigos cambiaron. Las personas que están alrededor mío cambiaron. Yo tuve que cambiar hasta el lugar que yo nací. Digo, vine para el lugar que nací. Amén. Tuve que salir de la estructura donde estaba. ¿Por qué? Porque la estructura donde yo estaba no me dejaba ver que yo estaba que perdido. Y tuve que hacer un cambio extremo. Dejar una carrera de policía, dejar una familia completa en Puerto Rico, no de hijos, sino a mi familia de madre, mi familia de padre, está toda en Puerto Rico. La mayoría de mi familia está en Puerto Rico. Y me tuve que ¿qué? Arrancar. Porque si no cambiaba de donde yo estaba, nunca, nunca, nunca donde yo estaba, nunca iba a estar donde estoy. Pero tuve que hacer un cambio extremo. De que, mira, de que me duele, me dolió. De que extraño a mi familia, extraño a mi familia. Pero mi ambiente cambió y todo, o sea, que todo mi comportamiento cambió financieramente, cambió mi actitud, cambió la forma de yo expresarme, cambió todas estas cosas. Y mira, y no fui yo el que lo hice. Y si usted ve y dice, ay, qué bueno es ese hombre, mira, todo lo que usted está viendo es un reflejo de Dios, porque no hay nada bueno dentro de mí, lo único bueno es Dios. Yo soy igual de malo, y igual, yo soy un canto de carne con ojo. Eso es todo lo que yo soy. O sea, no me puedo dar ningún tipo de gloria. Y vemos entonces que Cristo dice, échalo de ti, sácalo, sácalo. No vale la pena lo que le está diciendo. No vale la pena perder la salvación por lo que te estás agarrando, por lo que te estás trayendo, no vale la pena perder la salvación. Eso es lo que Cristo está tratando de explicarte. Y eso es lo que Cristo está explicando aquí en una hipérbole, que vale, que tienes que arrancar lo que a ti tú aprecias. Yo aprecio mis dos manos, yo no quiero estar manco. Lo único que me cuesta es el pelo, y eso a mí no me importa. Pero como que tener, ese es lo que Cristo está tratando de decir. Entonces, pues viene Cristo y entra en una parábola. ¿Por qué? Entonces, esto es tan importante. ¿Por qué es tan importante proteger a estos niños? ¿Por qué? Por la relación que tenemos con los ángeles. No con los ángeles en la ciudad que hay ya de los ángeles, que no nada de ángeles que tiene, sino con qué, con los ángeles que están qué. Vamos al versículo 10. Mirad que no menosprecia a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre que el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? No se olvide lo que es un ángel en su vida. No se olvide quién es el que contesta las peticiones, el que trae la contestación, quién es el que trae. Dios es el que la contesta, pero el que trae la contestación es el ángel. El que trae el mensaje es el ángel. El que trae el mensaje a la iglesia, ¿qué es? Un ángel.
Que no se le olvide eso. Y no está diciendo que cada uno de estos pequeños, cada uno de estos niños, cada uno de estos niños espirituales tiene un ángel asignado, un ángel guardián, como lo quieren decir. Eso no está estructurado en la Biblia. En ningún momento la Biblia menciona un ángel guardián. En ningún momento. Amén. Y al único, eso viene del judaísmo, ¿ok? Y el único que se adjudica a eso es Satanás. Tenga cuidado con los ángeles guardianes. Ángel de la guardia, dulce compañía. Oh, sí, sobre todo. Tenga mucho cuidado. ¿Ok? Así que no es que está diciendo que cada uno de los ángeles, que cada una de las personas o cada uno de nosotros tiene un ángel. No es lo que está tratando de explicar. Es que está diciendo que el ángel, que es lo que el mensajero espiritual de esa persona, mira, el mensajero, esos ángeles, están mirando el rostro de Dios todos los días. ¿Y para qué un ángel? Vamos a Hebreos 1.14, para que nosotros sepamos para qué son los ángeles. ¿Tú lo tienes? Vale. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Entonces, ¿qué son los ángeles? ¿Espíritus qué? Ministradores. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué es ministrar? De servicio, estar que ayudándonos, estar trayendo el mensaje que Dios está dando. Estar trayendo ese mensaje que Dios está dando. Si vamos a Daniel, cuando Daniel estaba orando y ayunando por 21 días, ¿qué fue lo que vino? El capítulo 10 de Daniel. En el capítulo 10 de Daniel. Usted va allí y vamos a ver que el ángel fue el que trajo el mensaje, ¿verdad? Es que sí. Y le dice, mira, desde el primer día Dios te escuchó. Desde el primer día. Pero llevo batallando con el rey de ¿quién? El príncipe de Persia por 21 días. Y tuve que buscar al arcángel que Miguel para poder traer este mensaje porque no me dejaba, me estorbaba, me estaba que haciendo afrenta. O sea que cada cuando el cielo sufre violencia. Y usted tiene que entender que cada vez que usted ora, usted está creando una guerra entre ángeles. Usted está creando que una revolución entre los principados, entre las potestades. Usted está creando un choque de traer ese mensaje. Por eso es que tenemos que ser pacientes, porque ¿qué? La misma Biblia nos está explicando que cada vez que se va a traer un mensaje, que hay una guerra. Pero también lo que esto nos quiere decir, Ismael, es que en el comportamiento en el que nosotros estamos teniendo, estos pequeñines pueden estar intercediendo. Pero el ángel está viendo cómo nosotros nos estamos comportando. Y si ellos están mirando el rostro de Dios todo el tiempo, va a llegar allá arriba. Todo Dios, aunque Dios nos ve. El reporte de ustedes. Porque Dios nos está viendo. Y Dios va a decir, el ángel va a decir, mira, Maylen está, Padre Dios, que tiene esta acaba convertido, bendito. Vamos al Apocalipsis 8, pero usted vea algo. Yo quiero ir rapidito a esto, nos quedan un par de minutos todavía. Amén. Segundos. Todavía Instagram no ha dicho nada. Vamos acá al capítulo 8 de Apocalipsis, porque quiero estructurar esto bien rápido. Cuando abrió el séptimo sello se hizo el silencio, estoy en el 1 del capítulo 8 de Apocalipsis, dice, y en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Estos ángeles estaban ¿dónde? Frente a Dios. Si vamos un poquito más atrás, vemos que cuando Juan está, dice, después de esto miré y aquí estamos en el capítulo 4, en el versículo 1, una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dice, sube acá y yo te mostraré lo que sucederán después de estas cosas. Y al instante que estaba allí en el espíritu, y es aquí, un trono establecido, ¿en qué? En el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto era, el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, ¿ok? Y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de una esmeralda. Y alrededor del trono había que 24 tronos y sentados en los tronos habían 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces delante del trono, ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete espíritus de Dios.
Y delante del trono había como que un mar de vidrio, semejante al cristal y mar de vidrio, y junto al trono, alrededor del trono, está diciendo más o menos, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. ¿Ok? O sea que Dios tiene ángeles alrededor, tiene ángeles al frente y tiene ángeles sobre. Y que van, entran y salen del templo. Y lo que está diciendo entonces aquí en la estructura de Mateo, que Cristo está hablando, en Mateo 18, que cada uno de estos ángeles está siempre ¿qué? Viendo el rostro del Padre. O sea que el Padre está sentado en el trono y estamos aquí, está Ismael haciendo algo y de repente Ismael hace algo fuera de lugar. Cualquier reacción de Dios es un mensaje que va a traer ese ángel. No le gustó la reacción de Dios. Oh, Dios está alegre con lo que está haciendo ahora. Ellos están pendientes a la reacción de Dios. Eso es lo que significa que todos los días están que esos ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ellos están que pendientes, está hablando de que siempre están pendientes, alertas. Eso por eso es que tienen ojos en todas las partes de adentro, porque eso representa que están pendientes a cualquier reacción del Padre. ¿Para qué? Para traer el mensaje. Amén. Así que esa es la relación que tenemos con los ángeles. Los ángeles siempre reportan lo que nosotros estamos haciendo. El Espíritu Santo siempre que te da una señal, mira, usted está picando fuera el hoyo, usted no contriste al Espíritu. Amén. Y estas son las cosas que Cristo está diciendo. Esto contrista al Espíritu. Y cuando vemos la voluntad de lo que Dios quiere hacer con estos pequeños, en el verso 14 dice: así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O Amén. sea que no es para que ellos se pierdan. Él Amén. quiere que ellos lleguen al arrepentimiento y se salven. Amén. Amén. Así que vamos a estar entonces cerrando porque queremos entrar a esta parábola y vamos entonces a darle duro a la parábola entonces el sábado que viene. Amén. Para que podamos entonces disfrutarnos completamente la parábola para que entonces explicar de las 99 ovejas y por qué entonces este pastor, el buen pastor, está saliendo a buscar la que se perdió. Amén. Así que vamos entonces a dejarlo hasta aquí porque esto es parte de la estructura. Esta parábola la hemos visto antes, es bien famosa, pero que mucho detalle le falta cuando la vemos. Amén. Así que vamos a estar la semana que viene, si Dios lo permite, y Cristo no viene pronto, vamos a estar analizando esa parábola para entonces, para el beneficio de nuestro espíritu, para el beneficio de nuestra salvación y para el beneficio de nuestras vidas. Y así poder entender la estructura completa de este capítulo que viene hablando de humíllate, no hagas caer y arranca de ti, haz un cambio extremo. Humíllate, haz un cambio extremo y vamos ahora mismo a buscar qué es lo que está hablando de las 99 ovejas. Amén. Así que Dios le bendiga mucho. Somos los ministros Ismael y Maile Mares. Pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Templo Sinaí, localizada en la 407 Lafayette Street en Bridgeport, Connecticut, donde pastorean José y Lidia González. Amén. Dios les bendiga mucho. Esperamos que estos estudios les estén ayudando mucho. Sé que hablamos mucho porque queremos dar la información lo más que podamos para que sea de bendición para cada uno de ustedes y puedan tener varias herramientas para poder entender los versículos y para que puedan ayudarse en su vida, ayudarles en su vida como nos ha ayudado a nosotros y que también puedan compartir y dar para adelante lo que Dios está diciendo en esta palabra. Amén. Y así que vamos a estar entonces acabando en la noche de hoy. Y así que acuérdense que la semana que viene, sumergidos en la palabra, el sábado que viene a las 7 de la noche, continuamos con el capítulo 8 de Mateo, pero en las semanas estamos en Buscándote de mañana. Todavía leyendo el libro de los Salmos, vamos por el Salmo 70. 70, amén. Salmo 70, ya, amén. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Gracias por acompañarnos. Acuérdense que ya estamos en YouTube también, Parados en la Brecha Ministries, es en YouTube, amén. Y estamos en Instagram y estamos en Facebook, gracias a Dios.
Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y le damos la gracia por el apoyo que nos ha dado. Vamos a seguir haciendo cambios, van a haber más cambios en la página. Así que gracias, gracias por todo su apoyo. Amén. Poquito a poco estamos haciendo estos cambios. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, Dios me lo guarde. Y vamos entonces ahora para despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos las gracias, Padre, Señor, por esta palabra poderosa que hemos depositado en esta noche. Padre, te pedimos que tú sigas, Señor, ayudándonos a hacer los cambios, Padre, necesarios para agradarte, Padre. Te pedimos por todos aquellos que se conecten, que se conectaron, Padre, y que se van a conectar luego, Padre. Te pedimos que tú les bendigas, Padre, Señor, que tú ministres sus corazones. Padre, ahora salimos de esta transmisión pidiéndote que tú nos cuides, Padre Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga mucho, Dios me los guarde y que la paz del Señor me los acompañe en todos lados. Y buen provecho si hay alguien comiendo ahora mismo, yo no sé. Amén. Dios les bendiga mucho.